Gdolim v'niflaim, ma'asecha Adonai.
está de baja, cayó. Thank you.
Volví hace 3 días, pero el otro día yo ya me fui para Jerusalén. Fui y vine. Entonces, al final, estamos aquí. Y esta tarde también voy a volver a Jerusalén otra vez. Así que Dios nos dé fuerza en todo lo que hacemos. El lunes le voy a pedir oración, porque el lunes de la otra semana, porque otra vez voy a viajar. Con todo lo que está pasando, nosotros necesitamos traer información y que realmente ellos puedan ver el lado bueno de nosotros, que ellos puedan orar y puedan también levantar un equipo de personas que vienen en pos a nosotros. Saben que al principio del mes había una, como una información, un mensaje que dieron en la ciudad, que hablaron acerca de Bogotá, vino de Bogotá, Colombia. Yo fui invitado a ese lugar hace cuantos meses atrás y dije que no, pero después de todas las cosas que el presidente había dicho y demás, que cuántas palabras que dijo en contra de Israel, entonces sí decidimos cuántas personas que estaban ahí en la organización y demás, que eran muy, muy todo coordinado también con la embajada de Israel y Colombia y las personas de negocios, y un apoyo muy, muy grande también del lado de Israel. Entonces llegamos al final ahí. Yo cuando llegué al aeropuerto, allá yo traje 12 pasaportes y yo llegué los 2 pasaportes para saber si realmente aman realmente Israel o solamente es el presidente que estaba en contra. Pero puse entonces mi pasaporte israelí y la persona me preguntó cuántos días voy a estar. Voy a estar 7 días, y él dijo, ¿qué vas a hacer? Y más o menos le expliqué, es ver que venimos a dar una charla a favor de Israel y demás. Y acá nos enseñan a nosotros 14 hojas más o menos de cómo nosotros tenemos que comportarnos afuera del país, incluso no tomar café con alguien que no conoces, no agarrar un vaso de nadie que tú no conoces, no dar tu número en el hotel, no subir a un auto que no te conoce, que no conoces, una lista muy, muy larga. Entonces yo le dije, porque es el de la policía, entonces dijo simplemente bienvenido a Colombia, y me dio el pasaporte. A mí me fue fácil, pero vino un cónsul de otro país y le hicieron un poco de complicación. Él estaba más complejo también, más frío con ellos, pero de todas maneras sí le pusieron el sello y entró. Y cuando llegamos ahí, encontramos una cobertura muy, muy grande. Nos recibieron con tanto afecto, pero dijeron, lo que ustedes van a hacer, incluso si el presidente intenta hacer algo, es justamente enfrente de donde nosotros estamos. Entonces él vino allá y estábamos todos con miedo, porque nosotros somos Israel y él estaba en contra, y él trae a su persona con él. Y al final él hizo su evento enfrente y vinieron con él 20 personas con banderas, ya saben de quién, de esos que no nos aman a nosotros. Y él no recibió la cobertura que él pensó, así que nosotros hicimos lo nuestro, y nosotros estuvimos con más de 6,000 personas. ¿Hay cuántas fotos para que vean? No ven mucho, pero miren. Hay una bandera muy, muy grande, y hay personas que no ven porque acá hay como una pared, pero miren de ahí, qué maravilloso. Nosotros estamos aquí abajo en el escenario, y vendía también de consulado de Israel. El chico que está allá en el escenario está hablando acerca del antisemitismo que hay en el mundo. Hemos recibido un apoyo muy, muy grande, y yo me sorprendí muchísimo porque ellos estaban cantando canciones en hebreo.
y le mandé un mensaje, banderas había por todos lados, oraciones a favor de Israel, oraron mucho por nosotros, que yo cuando terminé de hablar, había 12 personas, un equipo que estuvo todo el tiempo con armas y nos estaban cuidando, estábamos con autos blindados. Era muy, muy bien todo lo que hicieron y ellos nos han cuidado no solamente a Israel, sino a todos los otros que estaban allí. Hemos recibido una protección muy, muy buena. Porque ahí ellos cantaban en hebreo, se aprendieron todas las canciones. Es la primera vez que yo escucho más de 6.000 personas que hablan en hebreo. Entonces, me dio una imagen futura a las congregaciones aquí de Israel, que puede ser que en un futuro vamos a adorar con seguridad miles de personas cantando en hebreo. Entonces, hemos hecho realmente lo que hicimos y hemos cumplido, logramos hacer todo lo que hicimos. Entonces, todas las palabras que él dijo, no salió a la práctica, se ha frenado todo, entonces ustedes sí pueden viajar a Colombia y Colombia puede viajar aquí sin problema. Entonces él seguramente va a seguir con sus intentos, va a seguir 2 años más en su puesto, pero bueno, no tiene mucha cobertura para él. He hablado también en otras congregaciones y para poder escuchar, hablé con pastores de otras congregaciones para escuchar lo que Dios hace en ese lugar, y he visto algo muy en común, que ellos están muy necesitados de cosas que nosotros tenemos y nosotros estamos necesitados de las cosas que ellos tienen allá. Y bueno, yo hoy tenía el turno para hablar y ayer estaba un poco como indeciso porque tenía 2 temas que casi no hablo de ellos y hablo acerca de otros temas que son también importantes, pero hay 2 temas que nunca mejor o intento alejarme un poco de ellos. Yo intento no tocar ese tema. Uno es la economía, de cómo manejar el dinero a través de la Biblia, y el segundo es sobre el matrimonio, el esposo o la esposa. Hay 2 temas que yo intento no tocar, porque yo estudié una vez de un pastor que él dio un mensaje y Dios le dice, tú tienes que enseñarle a hablar acerca de la paciencia. Entonces él comenzó su mensaje y era un hombre que él no tenía mucha paciencia, pero él tenía que aprender qué era paciencia. Entonces él llega a un congreso y el autobús tenía que frenar ahí para que él suba. Era un lugar muy largo, entonces no había autos, ni Uber, ni taxi, entonces solamente autobús de línea. Entonces el último autobús que lo podía llevar al lugar donde él tenía que subir no paró, siguió de largo. Entonces él estuvo parado ahí, solo, y nos cuenta que empezó a llover y él busca un lugar, un techo, y no encontró en ningún lugar. Entonces viene un auto que tal vez puede ser que me puede rescatar, y el auto pasó tan rápido y había agua, y toda el agua fue para él. Entonces él dijo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios le dice, paciencia. Tienes que aprender paciencia. Tú vas a hablar a la paciencia, entonces primero tienes que tener tu paciencia. Entonces no es que yo no odie estos 2 temas, que yo quiero hablar a ellos, pero yo intento alejarme de esos exámenes de Dios. Saben que he aprendido muchas veces que por las oraciones, saben que yo oré mucho, algunas veces, por ejemplo, el tema de la fe. Dios, dame fe. ¿Y saben lo que pasó? De repente no tenía trabajo, me echaron del trabajo.
y situaciones muy difíciles económicas en la familia, enfermedades, personas que no querían estar más en relación con nosotros y para nosotros no era, nosotros para ellos no éramos muy. Saben que a veces hay esos pensamientos que dicen que si tú no tienes dinero, tú no tienes bendición de Dios. Y si tenés dinero, tú eres bendecido. Pero no es verdad. Quiero decirles que no es verdad eso. El tema del dinero es un tema de matemáticas. Uno más dos es dos, dos más dos es cuatro. Si ustedes quieren más de lo que entra, entonces Dios no es el culpable. Así que no tienen que meterlo a Dios en el medio de nuestra falta de responsabilidad. Nosotros tenemos que aprender cómo manejar el dinero. Eso voy a hablar en otro momento. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema de los matrimonios. Entonces lo hablé al Señor y que Dios me haya puesto en esos lugares difíciles. Entonces pregunté, Dios, ¿por qué? Porque tú pediste pedir a aprender a vivir en fe. Entonces ahora vas a vivir en cuanto a la fe. Entonces a veces hacemos oraciones que luego nos arrepentimos. Entonces por eso es muy, muy importante que toda palabra que sale de nuestra boca tenemos que pensar antes que nosotros hablamos. A veces nosotros estamos muy apurados para hablar y al final nos arrepentimos, lamentamos lo que hicimos. Pero Dios incluso, canté canciones y Dios me muestra. Ustedes saben que yo quise estar en Israel y hace 22 años si me hubieran preguntado si tú querías estar en Israel, mi respuesta siempre era no. Pero canté una canción y por esa canción, Dios, envíame a mí allá, y al final Dios me dice, ¿cantaste, no? Bueno, mira, acá te di lo que querías. Entonces, por eso, tengan mucho cuidado de lo que hablan, sale de su boca, porque algunas veces, yo estoy muy contento de estar acá, por supuesto, ¿no? Pero era hubo un proceso muy, muy difícil para poder recibir realmente cuál era la voluntad de Dios. Ustedes saben que al principio, cuando Dios habla en el libro de Génesis, vemos ahí como una. Vimos un tema de. Él tenía que venir a hacer un orden. No que no había orden, sino que era un todo estaba desordenado y vacío. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, que era al final, está escrito que era un tierra y un cielo nuevo. Ese era el primer proyecto de Dios, que todo tenía que estar relacionado junto y que Él sea el centro. Eso era todo y nosotros seríamos hijos e hijas de Dios, que cuando el pecado entró, entonces todo comenzó a estar como para otro lugar. Entonces, cuando Él comienza toda la creación y cuando viene al hombre, llega al hombre, la mujer, les dio como una tarea para hacer una orden. Y lo primero que les dijo fue, te di todo el cielo y la tierra, te di todos los animales y todo lo que es en esta tierra es para ustedes. ¿Y qué dijo? Multiplíquense y fructificaos. En otras palabras modernas hoy hay niños, pero habla acerca de las relaciones entre el hombre y la mujer para traer a los niños al mundo. Entonces sean más que uno, más que dos, dos, tres, cuatro, cinco. Nosotros sabemos cuál es el camino, ¿no? ¿Cuál es el camino natural? Hoy sabemos uno de los pecados más sobresalientes que el enemigo trabaja en las zonas muy, muy fuerte es la parte sexual de hombre, mujer. Hoy podemos encontrar a personas, lo que está escrito, podemos ver en
Isaías 5, lo que lo malo le dicen bueno, lo bueno le dicen malo. Ahora, una de las ataques más fuertes es que no es, es una de las tareas principales que Dios le da al ser humano, y es muy importante que es obviamente que el enemigo quiere atacar eso. Y hoy estamos en el 2024 con esta tarea, con esta meta, y vemos que es tan fuerte. Personas que eran muy, muy buenas, y personas que estaban en una relación muy buena en sus esposos, casados, y vemos que al final que su matrimonio toma. Y vemos que su matrimonio se separa. La estadística en Israel, las personas que se casan hoy, en 3 meses, pueden ir a pedirle a un abogado que los separe. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser que en 3 meses ya no quieren edificar su familia? ¿Cuál es lo contrario? Que entonces hay una ley en Israel que pueden ir a vivir juntos, y que hay una ley que dice que está conocido en público, que es decir, que si vos estás, no estás casado, pero ven que están juntos, que usan la misma casa, la misma electricidad, para el país de Israel, ustedes sí están casados, pero quiere decir que no están en un acuerdo, que no hay un contrato que los impulsa a estar conectados unos con el otro. Entonces, es un intento. Y si se encuentra algo bueno, entonces nos vamos a casar. Que es totalmente lo contrario que lo que Dios quiere de nosotros, que lo bueno no existe, no está. Entonces yo les renuevo a ustedes. No está. No hay una vida matrimonial perfecta. Si buscan una esposa perfecta, un hombre perfecta, no es así, no está. Yo le pido perdón, pero había una sola persona perfecta, y era Jesús. Pero sí hay personas, matrimonios que sí están, que sí pueden hacer todo juntos y tener éxito muy bien, pero no, no perfectos. Yo quiero que vayamos a ver al libro de Efesios 5, desde el versículo 21, que cada uno puede usar su propia Biblia. Efesios 5. No sé cómo es, si está en algunas Biblias está escrito que se sentaron, y cómo vamos a hacer con la Biblia, cómo vamos a decir el versículo 6, dónde vamos a decir un título, dónde vamos a decir los versículos. Ellos se sentaron horas y horas y decidieron que hay un versículo, un título, y no en todas las Biblias es exactamente lo mismo. Hay Biblias que los títulos o los temas empiezan en un capítulo. A veces no es así en algunos. Entonces yo tengo aquí una Biblia donde tiene el título, es antes del versículo anterior. Entonces algunas veces el título nos lleva a nosotros a hacer una diferencia, y a veces perdemos la relación. Por ejemplo, si yo leo hasta el 21 y acá digo terminé algo, y luego del 21 es otro tema, y no es así. Algunas veces sí, pero algunas veces no. Entonces yo en este punto, no sé cuál es la Biblia de ustedes, en el Efesios 5 ellos ponen
Ellos ponen un título antes del 22. El 21 está relacionado con el 22. Entonces, están relacionados. Entonces, pueden... Si ustedes pueden, realmente pueden leer y se van a dar cuenta naturalmente que se puede conectar. Entonces, y someteos unos a otros en el temor de Dios. Está escrito en el 21, ahora en el 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Y les voy a contar a ustedes una historia. Éramos adolescentes y estábamos en la congregación. Y estábamos jugando a la pelota y había una chica que era muy fuerte y había una persona, una chica que estaba podía jugar la pelota mejor que un varón. Y sí, sí que hay muy, mujeres muy, muy buenas para esto. Ellas estaban jugando muy bien y ella estaba jugando muy, muy bien. Y cuando nosotros jugamos ahí, ella entra, nosotros estamos ahí y yo... Bati viene para ayudarlos a ustedes. Y la respuesta para nosotros, de nosotros, es la respuesta de como la Biblia, que decíamos, mujeres estén sujetas a sus propios maridos. Esa es la respuesta nuestra. Entonces ella se iba ahí un poco triste. Entonces hoy, hasta hoy en día, me acordé de esto. Y yo necesito realmente orar para pedir que realmente no le hayamos hecho mal a ella. Pero a veces nosotros hacemos cosas que realmente no están relacionadas. Estábamos jugando con ella. Y los varones solos y las mujeres estaban ahí aparte y les decíamos, hoy ustedes están disfrutando, pero el día de mañana van a estar debajo sujetas a los hombres. Entonces, cuando venimos con nosotros como hombres, nos casamos y venimos con ese orgullo, nosotros somos los hombres, entonces vos sos la mujer. Pero un momento, y en el 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, es decir, también nosotros tenemos que someternos, también los esposos tenemos que someternos. No dice solamente al a la mujer, mujer, hombre, hombre. Acá es en una cosa en general, unos a otros. Entonces yo como hombre tengo que darle el honor a otro hombre, ¿cómo no voy a darle honor a mi mujer que está dentro de mi casa? Entonces yo no puedo estar, ser alguien que está afuera, que todo me dan honor y adentro de la casa mi mujer también me da honor a mí y yo no le doy honor a nadie. No, no es así, dice aquí. Con el temor de Dios tú también tienes que dar honor, porque Mesías hay uno solo. Entonces tiene que darle también honor a las mujeres y también las que están adentro de tu hogar. Hay cuántos de esos que todavía no se han casado y yo dije que voy a decir cuántas palabras acerca del matrimonio. No es que no es bueno, que no es solamente para los que están casados lo que voy a decir, porque yo voy a ver cuántos puntos que también es pueda preparar a los que no están casados, sino que también yo veo que Dios edifica el matrimonio, es decir, la relación entre el esposo y la esposa, y él da como un ejemplo que como él nos enseña a nosotros cómo el Mesías se relaciona con la congregación. Saben que a través de la Biblia
iglesia es la esposa del Mesías. Si la iglesia es el esposo, entonces es decir que también hay un pacto como hay en un esposo y la esposa. También aquí en Efesios nos enseña a nosotros siempre que tenemos que someternos como nos da los ejemplos como Jesús amó a la iglesia. Entonces nos da ejemplos. Hay un punto que se mira en el tema del matrimonio, nos muestra cómo Jesús se maneja con la congregación, con la Keilah. Nuestra relación con nuestra esposa y con nuestro esposo tiene que ser tan buena como Jesús se maneja con la iglesia. Entonces aquí nos vino a dar una ayuda para poder ser amada como la esposa y como el esposo. Entonces esto se tiene que fusionar con nuestros hogares. Cuando nosotros entendemos que decíamos que las mujeres tenían que someterse a sus esposos en un futuro, entonces estábamos alegres. Pero ahora te digo a ti, como a ustedes que no se casaron, está muy lindo ver a los matrimonios jóvenes o los futuros matrimonios. Acá en Israel no ves juntos que vienen contentos y se relacionan con muchas personas. ¿Qué es lo que? Dame una palabra para, yo me voy a casar dentro de un mes, decimos una palabra de bendición. Entonces tú los ves muy, muy alegre y tú por adentro te piensas, y le dicen de adentro, él no sabe a dónde va a meterse. ¿Qué? Lo bendigo a él, pero no sabe realmente a dónde va, porque no es fácil. Yo amo a Lorena, pero no es fácil. No es fácil. Es un tema de tú tienes que dar un paso atrás para que esta cosa funcione. Si tú piensas solamente en ti, 3 meses tú ya dices no va más, vamos a terminar. Pero en el Mesías es posible. Por eso decimos que no hay un matrimonio perfecto, pero sí hay matrimonios posibles en el Mesías. Saben que hay una palabra hombre y mujer. La raíz, si podemos sacar una de las letritas de la base, podemos ver la palabra Dios. O si también jugamos, también está la otra opción que es fuego. Entonces, si nosotros no metemos a Dios, solamente va a haber fuego, solamente guerra. Pero si Dios está dentro, las mismas letras, Yud, Shin, va a ser hombre y mujer. Como Él dijo, entonces vamos a poder trabajar juntos y vamos a poder estar juntos. Pero sin esa comunicación, son solamente palabras, pero son letras, pero las primeras letras puede estar adentro del matrimonio o no estar, entonces no va a funcionar si Dios no está adentro. Entonces hay muchas veces que estamos orando, pero lo sacan del contexto y no le preguntamos, no lo metemos en nosotros. Corremos tanto que no queremos ingresarlo a Él adentro. Entonces yo le voy a dar ¿cuántos puntos? Un punto. Sí, el esposo primero, porque es el punto del esposo primero. En general, que el esposo piensa que la mujer tiene que someterse, venimos con otro pensamiento, pero nuestro pensamiento tiene que ser uno: responsabilidad, porque no es yo controlo esta familia, no es así. Es lo que el mundo me enseña, pero no es lo que nosotros vamos a enseñar, vamos a aprender. Las palabras nos enseñan a nosotros lo primero que yo tengo que saber, tengo que sacrificarme a mí mismo, sacrificarme como el Mesías hizo por la congregación. Él se sacrificó a sí mismo para poder conectar lo que estaba perdido otra vez con Dios. Entonces, no es que la mujer está perdida, no es así, sino que nosotros venimos para poder hacer este
compañerismo junto. Cuando tú encuentras una mujer y cuando la mujer encuentra un hombre y van a ser una familia junta, conectada, hay que en la policía nos ponen las esposas que te ponen así y así. Entonces, imagínense que ustedes están a estar con esta cosa, el esposo y la esposa, pero no es malo. No significa que yo voy a estar toda la familia donde yo voy a ir, ella viene, donde yo entro. No es así. Lo que quiere decir es que todo tiene que ser en ayuda, en compañerismo, desde el momento que nos casamos hasta el final. El hombre necesita sacrificarse a sí mismo y es un ejemplo del Mesías. Hacer esto. Antes de que me case, yo tenía cosas que me gustaban, mis amigos, mis cosas, pero cuando vine y me casé, no era eso para mí. Entonces, ¿cuántos amigos me vinieron y me dijeron y me decían? Entonces, espera, ¿ahora no tenés tiempo para nosotros? Entonces decía, no, pues, perdóname, pero no tengo tiempo. ¿Pero por qué? ¿Tú estás en la cárcel? No estoy en la cárcel. Ahora yo edifico algo bueno que yo quiero, nuevo, que quiero ir para el futuro. Y tú ingresas en estas cosas y te sientes así un poco, y al principio está todo bien, pero cuando llegas a la casa a través de 20 años, a veces tú quieres demorar la llegada a la casa. Al principio no, tú quieres llegar a la casa. Hasta después de 20 años tú piensas que tal vez me voy a tomar otro café antes de salir para llegar más tarde. Y si estás durmiendo, entonces déjame la llave afuera. Eso a veces viene eso, pero no piensen que es así. Siempre, siempre tienen que aprender a conocerse uno al otro. Así me fue a mí y tenía que agarrar agarrar decisiones para poder sacrificar cosas que yo hubiera querido para algo que iba a ser para edificación para el futuro. Lo más importante también es conocimiento. Si tú no lo conoces a ella y ella no te va a poder conocer a ti, qué comida, sin estar independiente, sin estar en intimidad, ustedes no van a poder ir muy lejos. Nosotros agarramos una responsabilidad. Hemos agarrado una decisión desde un principio, que si me hubieran preguntado a mí antes de 22, 23, si nosotros queremos estar en el país, yo le hubiera dicho que no. Fue un proceso muy largo y muy difícil venir para aquí, y al final Dios sí hizo todo lo que hizo para que nosotros podamos venir aquí. Y cuando hoy me preguntan, era una de las decisiones que agarramos en la vida, porque estábamos solos, eran las mejores decisiones que tomamos. Y estábamos Lorena y yo, y no salíamos afuera y no podíamos entender lo que la gente hablaba, no sabíamos hablar hebreo, no conocíamos a nadie, nos conocíamos, la familia estaba tan lejos. No que no amamos la familia, pero a veces tú estás tan lejos y necesitas tu lugar y tú vas a crear algo nuevo. Por eso también a veces están las mujeres de los esposos, que yo les digo, intenten alejarse enseguida, que las suegras y los suegros intenten no entrar, de dar de darle comidas y indicaciones, sino que déjenlos a ellos edificar y estudiar solos, aprender solos. Nosotros fuimos muy lejos y aprendimos solos. Sé que fue muy difícil, es muy difícil para las suegras y para los suegros, pero no se puede hacer nada. Pero el que está escrito que el que sale para edificar una casa nueva, y dejan al padre y a la madre y van a edificar algo nuevo. Y si hicieron todo lo que hicieron y
les enseñaron todo. Entonces ahora déjenlos aprender, estudiar, equivocarse y adelantar. No hay otra cosa. Todos fuimos, todos pasamos por esto. Cuando nosotros llegamos, no estábamos solos, no teníamos a nadie realmente que nos podía dar ninguna ayuda. Y era un tiempo realmente qué buen tiempo que tuvimos. Estábamos a entrar en el Mercaz Clitá, en el centro de absorción. No sé realmente cuántos les gustó estar en el Mercaz Clitá, porque es muy pequeño, mucho ruido y a veces está sucio. No es muy cómodo estar ahí. No era muy lindo como para poder edificar un hogar ahí. Pero en el tiempo que estuvimos solos, estuvo perfecto para nosotros porque nos logramos conocernos mucho mejor, más de lo que nos conocimos cuando nos casamos esos 2 años. Lorena me ayudaba a poner adhesivos con las palabras en hebreo, porque ella sabía que yo no conocía bien o que yo no quería estar aquí y tú estás en contra, entonces no vas a poder estudiar. Entonces yo era muy difícil para mí y no quería. Entonces ella venía con amor, intentaba enseñarme a aprender el idioma y vamos a lograrlo y vamos a adelantar. Y tú estás en un lugar, entonces no sabías dónde, qué iba a pasar el día de mañana, y eso es lo más lindo de todo. Hoy los jóvenes tienen mucho temor, de lo que va, cómo formar el familia, no tienen mucho dinero en el banco, y no sé cómo hacerlo, pero no se preocupen porque va a venir. Si Dios está ahí, va a venir. Nosotros no teníamos plata en la cuenta del banco. Habíamos las cuentas cada vez antes de salir. Nosotros tenemos que estar con las familias relacionados para poder, no perder ese tiempo. Y habíamos comprado una cámara. ¿Se acuerdan de esas cámaras que tenían el rollo de fotos que tenías que luego que volver al lugar para que te hagan las fotos y ahí veías si saliste bien o no? Hoy es borrar. Ahí tenías que estar sacando bien porque todo era dinero. Y cuando íbamos con la cámara y cuando vimos la cámara, pero realmente nos sentíamos muy, muy ricos, pero solamente teníamos una cámara. Y lo que teníamos con esa cámara era un tiempo de pensamiento, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a comprar. Y todo ese proceso que trajo a eso, a poder comprar esa cámara, era poder conocernos unos a otros. Y que lo que a vos te gusta, lo que no te gusta, que te extrañas o no extrañas, es decir, la intimidad. Intimidad es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. El tiempo personal, individual. Algunas veces aún hacemos tantas cosas y no encontramos tiempo para Él. Y encontramos a nosotros mismos ocupados en demasiadas cosas que no logramos al final de tiempos. Entonces nos damos cuenta que lo sacamos a Él del sistema de la familia, del sistema del trabajo, de muchos lugares. Entonces nosotros estamos atascados y no adelantamos y necesitamos llegar al lugar en donde no queremos llegar, en donde Él impidió que lleguemos a un lugar difícil y nosotros con nuestras fuerzas llegamos a ese lugar tan difícil y nos levantamos la vista y decimos, ¿dónde estás? Pero Él siempre estuvo ahí, siempre, simplemente que nosotros lo sacamos a Él de los planes. Así como Jesús quiere encontrarse a la congregación y Él quiere edificar un matrimonio, una relación matrimonial. Nuestro matrimonio está hecho para mostrarnos cuál es el sistema que Dios tiene con la Keilah. Estar en intimidad y conocernos en privacidad. Entonces, si ustedes lo quieren escuchar otra vez, no va a haber nada perfecto, sino sí puede haber algo posible. Entonces, esposos, si ustedes quieren encontrar y pueden encontrar el tiempo, ustedes van a poder obtener ser muy ricos emocionalmente y sí, van a poder llegar rápido a sus casas
y realmente porque ustedes están esperando ver a la persona con que ustedes se casaron. No van a verla ahora hasta llegar. El tercer punto es encontrar entendimiento. Hoy usamos mucho, como escucharon muchas veces, la palabra solidaridad. Y hoy en día vienen muchos grupos que vienen para hacer solidaridad. Y a mí me pregunta mucho, ¿haces grupos de solidaridad? Y sí, nosotros hacemos, y sí, encontrar solidaridad, ¿qué significa? Yo estoy en un lugar tuyo, yo me identifico contigo, yo te entiendo a ti. Eso es solidaridad. Comprendemos la situación, comprendemos lo que está pasando. A veces algo que pasa y que yo tengo una tendencia, y yo soy abierto con ustedes, de poder arreglar y solucionar cosas con mucha rapidez. Yo tengo esa. A veces Lorena me dice, tengo 1, 2 y 3, y yo le digo, bueno, esta es la respuesta, hace esto, esto y esto. Sí, porque nosotros somos los esposos y nosotros, yo no sé si todos, pero yo soy así. Todo quiero solucionarlo en el momento, en el lugar, rápido. Pero si hay alguien como yo aquí que tiene este atascamiento, frena, y yo trabajo en eso hasta hoy. Y lo que hay que hacer, solamente escuchar, no dar una solución rápida. Una de las cosas que tú no tienes que hacer es traer soluciones rápidas. No hace falta a veces traer, porque si ella se abre y te dice 1, 2 y 3, dale tiempo para escuchar. Es el tiempo de poder comprender, de inteligencia, de solidaridad. Algunas veces tú miras el reloj y mira, ¿cuándo va a terminar? No, hace algo, agarra una píldora, algo, pero para que tú puedas estar realmente ahí en ese tiempo. Si tú quieres que vaya a ser exitoso, agarra ese tiempo y escucha. Al final de todo, el resultado va a ser muy exitoso porque es lo que ella quería, estar liberada y encontrar su compañero que escuche, no encontrar un compañero que solucione. Para eso vamos a llamar a un técnico o a otra persona en vez de el mejor en la casa o algo así. Pero ustedes necesitan estar ahí para poder escuchar y dar oído. Jesús, cuando Él vino aquí a la tierra, no vino con una crítica, no vino y para decir, porque ustedes hicieron 1, 2, 3, yo tuve que venir aquí a arreglar todo esto. Él no dijo eso, no dijo. Vino para enseñarnos, para dirigirnos, para mostrarnos el Padre aquí. El que me vio a mí dijo, lo ve al Padre. Así es como tenemos que hacer si nosotros somos la cabeza de la familia, como Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿entendieron esta característica que recibimos? Es que es reflejar al Mesías adentro del hogar. No es fácil. Y mujeres, ayúdennos a nosotros a hacer eso. Por eso dice que las mujeres sométanse y denles a ellos, porque ellos también están de camino, ellos también tienen que aprender y crecer. Ayúdenlos, pero nosotros tenemos que encontrar solidaridad, ser realmente sabios. Jesús no vino para corregirnos y darnos puntos en contra. Cuatro, tenemos que estar ahí para ocuparnos del bien del otro. Algunas veces yo veo que puedo hacer 1, 2, 3 cosas que logré, pero tú y escuchas los aplausos y te dicen muy bien, pero yo siempre con el pensamiento de que no estoy solo,
de que yo tengo una compañera, entonces los aplausos no son para mí, sino también para ella, porque nosotros somos un equipo, somos compañeros, porque si yo no soy exitoso, si no había alguien que haga lo otra cosa, yo no puedo, si yo no hubiera estado hecho todo lo que hubiera hecho, si no tengo una mujer que está ayudándome a hacer todo lo que yo hago, porque entonces todo ese éxito que logramos es juntos con ella. Entonces, solamente no es para usar el lado, el segundo que tenemos al contrario, sino para poder hacerlo compañero, porque si no, no vamos a llegar muy lejos. A veces salgo de la ciudad y voy a Jerusalén y cuántas horas fuera de la casa y escucho un teléfono, ring, ring, de unos de mis compañeros que están allá, y yo veo que van y vuelven y vienen con un plato y con un vaso de agua, un plato con comida, con fruta. Tu esposa me llamó y mucho ella quiere que tú comas. Entonces, por favor, le voy a mandar una foto para que ella vea. Para mí ese es el amor de Jesús, porque ella busca el bien para mí. La esposa está buscando que el esposo sea exitoso. Con todas las cosas que hay adentro de las cosas, ella todavía está pensando dónde él está, si está cansado, si comió, si no comió. Entonces, a veces sé que cuando yo no contesto al teléfono, entonces las mujeres a veces tienen la forma de poder llegar al esposo a través de otras personas. Entonces, bueno, ahí te mando una foto. Entonces, no puedo. Yo voy a comer después. Está bien, pero el que está parado al lado mío hasta que no como, no me va a liberar, porque él ya recibió una tarea y tiene que completar. Entonces, si las mujeres a veces todavía no se dieron cuenta de hacer eso, comiencen a darse cuenta que pueden no cuidarse de eso, dónde están, si le falta algo, si tiene frío o calor, qué es lo que agarra la comida para antes de salir al trabajo, la ropa, incluso si hace falta acamol adentro, pastillas para el dolor de cabeza, que tenga. Ocúpense de eso y él va a estar muy alegre. Él va a pensar en ti todo el día porque tiene una mujer que se está preocupando. Háganlo. No se olviden que nosotros firmamos. Estamos más. Que nosotros estamos en algo más que un pacto, que en un acuerdo, estamos en un pacto que es más que un acuerdo. A veces el tema del pacto está como casi borrado. Hoy más que nada se está probando, como hay tantos errores, fallo y error hoy en día. Entonces hoy se prueban. Algunos jóvenes se llevan demasiado tiempo y no se casan enseguida, y 20, 25, 30, y llegan como a los 30, 30 y algo, y dicen, no voy a tener oportunidad de casarme. Pero en realidad, si hoy les digo que si todavía no has encontrado a la esposa o mujer, no encontraste a tu esposo, y tú quieres mucho, y tú quieres también mucho, Él va a venir. No es que el tiempo pasó. Es una mentira del enemigo. No bajes los brazos. Abraham recibió una promesa a los 90 plus que iba a venir un hijo. Y según la civilización, la humanidad, la mujer no podía tener hijos. Pero Dios le dio. Y sí le dio la promesa. Así que si tú escuchas una voz y te dicen que no, sepas que Dios no habla en negativo. En el léxico de Dios no hay negativos. Y si tú escuchas solamente negatividad, no es de Dios. Dios no habla en negativo. Entonces, sí, el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra para hacer correcciones, que tú tienes que arreglar esto y ponerte un paso acá, agarrar una decisión correcta acá, es otra cosa. Es el Espíritu Santo, nos demuestra, pero también nos da un
un empujoncito para ir adelante. No, sino para no negativamente que tú te vas a quedar en ese lugar. No, así no es Dios. Y si escuchas una voz así, que te dejan el lugar, entonces aléjanse de ahí porque no es Dios. Un pacto es decir que no importa lo que va a haber en el camino, yo me quedo hasta el final. No, no importa, me quedo hasta el final. Lo que voy a decir ahora, algunas veces no podemos darnos cuenta de lo que va a venir en un futuro. Tal vez cosas que no, cosas muy difíciles que no pudimos pensar en eso. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que quería vivir en fe y al final empecé a escribir muchas cosas, a recibir muchas cosas difíciles y Dios me dijo, lo recibiste, lo pediste? En el matrimonio pueden venir cosas muy difíciles y no tiene que haber específicamente un me voy de aquí. No debería haber esta opción. Hay situaciones que salen de lo común, que eso sí, tienen que agarrar un tiempo de espera, tienen que recibir ayuda, alguien profesional que los ayude. Pero no vayan a esa decisión rápido. Está prohibido. Dios siempre puede volver a conectar. Se puede volver a conectar lo que ya se rompió. Y si podemos creer y hay momentos que se puede solucionar, entonces hagámoslo. Si no, es como que sacamos la oportunidad a Dios. Entonces intentemos que no haya opción de salirnos del matrimonio. Hoy en día, como tienen esa opción de salir, hacen al revés, directamente vamos a probar. Si no está bien, directamente no entramos a esto juntos. Y al final de cuentas, sufrimos y hay muchas personas alrededor que están lastimadas. Y el punto último es un apoyo. La vida de matrimonio tiene que haber un apoyo. Les dije que tiene que haber un pacto, que en todos los pactos que son eternos pueden venir muchas cosas en el camino. Y siempre que hay cosas en el camino, hay otra palabra que nosotros tenemos que agregar, que sería un apoyo. Les voy a traer un ejemplo. ¿Se recuerdan que estaba el tiempo del corona? Tan complicado, de repente nosotros estábamos en una situación muy difícil, estamos trabajando con gente de afuera del país y todo lo que hacemos son con personas de turistas y el primer ministro era Bennett y dijo en todas las cámaras, porque el área del turismo de Israel es el que ingresó el corona en Israel, entonces el área de turismo va a ser el último en reponerse. Entonces, todos los que están trabajando con turistas vayan a estudiar y a trabajar de otra cosa. Entonces, ustedes imaginan esa una palabra muy mala, porque un hombre que ya trabaja de 60 años, que puede trabajar en alguien en este tema y está trabajando en turismo y no le puedes decir anda a trabajar de otra cosa porque no puede. Entonces nos puso a todos los que estábamos en turismo, era muy difícil y todas las oficinas grandes con más de 100 empleados cerraron la oficina. Tú pasabas por adentro de las oficinas y podías ver que los teléfonos estaban en el piso y no nadie trabajaba. Todos los proveedores. Fue muy difícil. Incluso que yo tenía un acuerdo, pensado que sí era de Dios. No sé si se acuerdan que yo viajé a Singapur y firmé un acuerdo de mucho dinero y luego al final el dinero no vino y luego con el corona el dinero se frenó, el dueño de esa empresa murió y todo el dinero quedó en el aire y se habla acerca de muchos, un importe muy grande y
Yo dije que yo me di cuenta que yo fui culpable por hacer esto, y si yo no salgo esto, voy a dejarle para en un futuro deudas a mis hijos. Y yo me sentí que yo era culpable, solamente yo. Y una vez me acordé y estuve mucho tiempo llorando por este tema, y Lorena me dice un día: nosotros estamos juntos, tú no estás solo. Ella no firmó, yo firmé solo. Ella no estuvo para nada en Singapur, yo fui solo, y yo sí sabía, y yo sí sabía todo lo que sufrí, sabía todo lo difícil que va a ser en un futuro devolver el dinero. Pero ella me dijo: yo estoy contigo, no estás solo, nosotros vamos a salir de esto. Esto es apoyo, apoyo. ¿Y saben qué? Jesús. No sé si el equipo de alabanza puede subir. Jesús hace exactamente lo mismo. Nunca nos deja. No estamos solos. Incluso que a veces estamos juntos, estamos en ese tema, en lugares que no queremos estar, y lugares que tal vez errores que hice, y estoy metido otra vez ahí en un lugar oscuro que me metí y no puedo salir. Y a veces uno piensa: ¿cómo me metí aquí? ¿Cómo voy a salir? ¿Qué es lo que va a pasar? Y tú miras para adelante y no sabes lo que va a haber mañana. Nosotros hoy, como pueblo, estamos en días de oscuridad. No hay esperanza afuera. Vemos en las noticias lo que está pasando. Todo el mundo, o la mayoría, está en contra nuestra. Si tú quieres salir y agarrar un avión, salir con la bandera de Israel, no vas a querer estar afuera del país con una bandera o decir que sos judío. Toda Europa, toda esta zona no nos ama. Pero no es que hay algo, un motor que hace todo ese trabajo, que es el enemigo. El enemigo viene para destruir, para hacer todo lo que él sabe hacer. Nosotros, ustedes saben que somos el pueblo escogido. Nosotros no estamos solos. Hay Dios. Las personas que yo estoy en mi área, ¿en qué Dios tú crees? Porque yo siempre hablo en positivo, porque así aprendí de él. Ve para adelante y sé positivo. Y yo llego ahí en esos lugares y hablo en positivo, y se levantan los judíos, y hay judíos que están con kipá en la roche. ¿A qué Dios tú te refieres? ¿De quién hablas? Mira lo que nos pasa. ¿Dónde está Dios? Y eso me recuerda a mí que hay alguien en la historia de la Biblia, que es Gideón. Y él era joven y estaba bajo de un árbol, y las escrituras nos cuentan a nosotros en Jueces 6 que había alguien que venía a ellos y le dice: fortalécete y ve y libera a Israel. Y él le dice: ¿qué yo? Yo soy el más pequeño de mi familia, y también mi familia es la más pobre de todas. Y la voz de esa le dice: ve y libere a Israel, porque yo te lo digo a ti. Era Dios. Y Dios ya le dijo que nosotros no estamos solos, y Dios nos dijo: yo me voy a ir, pero yo les voy a dejar a ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, y yo voy a volver, dijo. Pero es muy importante que sepan que en el libro Mateo, el 16, dice: todas estas cosas tienen que pasar. Me agarran a mí, y en otras palabras, hicieron de él un trapo. Le dieron palizas y muchas cosas. ¿Pero por qué lo hizo? Porque amor, porque te amó a ti y me amó a mí y nos amó a cada uno de nosotros. Lo que significa es que Él no nos dejó solos. Entonces yo no sé cuál es tu situación hoy.
qué difícil, qué no difícil, dónde está el, la zona oscura de ti que yo quiero estar liberado de esto. Tú sabes. Entonces Jesús quiere acompañarte y sostenerte y decirte, no estás solo, yo estoy contigo, habla conmigo, invítame, invítame a estar involucrado, no me saques a mí, estamos juntos en esto, como compañeros, me invitaste a mí a estar una vez, sigue invitándome, no corras solo, no te canses, no bajes los brazos, porque vamos a correr juntos la carrera. Yo te voy a dar fuerza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo quiero invitarles a ustedes a que vamos a orar, a pararse y ustedes agarren la parte, eso difícil. Y si hay, y yo sé, si hay casados aquí, matrimonios, y quieren venir al lado de su esposa, yo les digo que pueden venir al lado de su esposa y vamos a hacer un ejercicio pequeño. Saben que Dios ama a la congregación. Entonces, el esposo sin vergüenza mira a la esposa en los ojos, mira a los ojos. Mírale a los ojos, no me miren a mí, miran a la esposa, mira, olvídense que estamos aquí, solamente mírenla y dirán, díganle una palabra que casi no le dices, que te amo a ti. Te amo tanto, te amo tanto, sin vergüenza. Yo sé que a veces es difícil a estos que no hablan mucho de esto, pero sepan que somos nosotros una imagen de Jesús con la congregación y Él ama la congregación y nosotros necesitamos amar a nuestra compañera y yo quiero orar por los que no encontraron a su compañero o compañera. Pero tú, ustedes tienen el Mesías y no están solos. Y si hoy el esposo no vino hoy aquí y no te lo dijo que te amo, ayúdalo. Tal vez hay algo que es difícil. No es que no quiere. Seguro que ahí tiene algo difícil. Pero entonces ayúdalo. Preparo esta comida que él le gusta. Hasta que la comida que a él le gustaba de antes, el postre, no sé, algo que a él le guste, tú lo conoces, y vuelvan a esos lugares en donde ustedes disfrutaron, y ahí vas a ver que él va a venir solo y te va a decir que te amo. Padre del cielo, te agradecemos. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú siempre nos muestras de tu ama, de tu amor para nosotros, que tú eres el único que nos puedes conectar. No hay ningún otro Dios, solamente tú, Señor. Tú enviaste al Mesías a orar por cada uno de nosotros. Yo sé que hay situaciones muy difíciles hoy y no tenemos que olvidarnos que adentro de la casa somos una familia. Y queremos una familia fuerte, una familia que te dé todo el honor y toda la gloria. Una familia que sea una de las familias, pueda traer influencia para bien, también en la ciudad, en los lugares en donde ellos estén, que puedan bendecir a sus hijos y podemos ver que podamos verlos lejos, que ellos van a llegar lejos, mucho más lejos de lo que nosotros llegamos. Tú nos los amas tanto y te agradecemos, Señor, los bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta mañana. Que hagas tu voluntad. Y nosotros sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Bye.
שלום לכולם, שבוע מבורך, שבוע שקט.